¿Qué onda? Yo soy Luis y este es el Break PM Junior. Y yo soy Fer y hoy nos invaden los Dunkers. El Freestripe Dunk está con todo y hoy vamos a hablar con estos chavos que tienen un chorro de talento en esta disciplina. Y ahora sí, cuéntenos, ¿qué se necesita para ser un buen dunker, chicos? Lo principal es tener amor y pasión por el juego y tener creatividad para crear tus propios movimientos y divertirte haciéndolo. ¿Por qué creen que este deporte, el Freestripe Dunk, que ahorita está atrapando a tanto chavo? Bueno, yo pienso, viendo a todos con los que jugamos y cosas así, que es porque te deja hacer lo que tú quieras, es como pues, tu espacio para ser tú. Entonces te da la libertad de no tener reglas, de poder estar con tus amigos. Este es su espacio. Muéstrenos cuáles son los tres principales movimientos. Rífense. Pues este se llama Huracán. Este movimiento lo usan muchos, la verdad a mí me gusta, entonces también lo uso. Y es algo así, primero son dos botes aquí, dos botes acá y luego cambias. Solo botas, con la mano que te acomodes, lo sostienes y arriba solo vas a voltear la mano y va a parecer como si lo lanzaras lejos. Y si un chavo que está viendo esto y le late, ¿qué podría hacer para empezar? Yo quiero, explíquenme. Pues primero tener actitud. La actitud es lo que te va a llevar hacia adelante. Después, perder el miedo a hacer cosas nuevas, porque esto no es algo que pues, te traigan en un libro. Puedes hacer esto en una cancha, en tu casa, en un cuarto. No necesitas pues, mucho espacio, de verdad. Es cuestión de querer hacerlo y con eso se empieza. ¿Ya ven qué divertido es ponernos en acción con esta actividad? Zucaritas, qué chido que nos acercas al Freestripe Dunk. Muestren su talento y combinen energía, disciplina y diversión. Entrenle. ¡Ah! Y después de lo aprendido, en un próximo Break PM Junior nos vamos para la calle para demostrarles lo fácil y divertido que es convertirse en un dunker. Esto fue el Break PM Junior. Haz deporte y sigue con la programación del Canal 5.